En el marco de la firma del anexo técnico del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Gobierno del Estado de Michoacán, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, celebró la instalación de la Gendarmería en la ciudad de Morelia, la cual dijo, refuerza la seguridad en el municipio. Nosotros, trabajando de esta manera coordinada, creemos que con estos gendarmes que llegan, los policías de la Gendarmería, se refuerza muchísimo la seguridad en el municipio. Miren, los delincuentes actúan en los lugares en donde pueden hacerlo, porque lo hacen obviamente ocultándose, lo hacen en donde, pues no, en donde tienen posibilidad de hacerlo. El simple hecho del anuncio de que hay 300 nuevos elementos aquí cuidando Morelia, aparte de los que hay, y los policías del Estado y los militares, con eso es suficiente para que todos esos delincuentes se vayan a otros lugares. Al respecto, aclaró Martínez Alcázar que Morelia sí recibirá recursos del subsidio para seguridad en los municipios para el próximo año, tal como lo establece el convenio de mando único. Dijo además que actualmente Subsemun le debe a Morelia alrededor de 40 millones de pesos. En otro tema, explicó sobre los proyectos para la infraestructura de Morelia. Hay muchos proyectos que hemos presentado y que lo que estamos viendo es con cada uno de los diputados o senadores es en base a todos los proyectos que hemos estado elaborando en estos meses para poderlos presentar, vemos cuáles son con los que ellos se acomodan para poder registrar y bueno, pues esperamos que podamos aterrizar muchos proyectos.